esta corona fue sustraída del templo de la Merced a principios de los años 20 y posteriormente, pasados algunos años, fue entregada al padre de Lutero bajo secreto de confesión. El que había sustraído esta corona, con grito de arrepentimiento, la devuelve, y es por eso que nunca se llegó a saber a ciencia cierta quién fue el que robó esta corona y quién fue el que posteriormente la devolvió. Por ello se llama la corona del secreto de confesión, que ha sido restaurada para esta ocasión de Martes Santo. La cruz que lleva en sus hombros el Señor de la Merced no es la que usualmente le debe a los santos. A esta cruz también se le conoce como la cruz del hermano Pedro, ya que tiene el mismo nombre. Una de las cosas que nos hace recordar también es aquel pasaje que el hermano Pedro siente una de las grandes joyas que un hombre pudiera pagar todas esas deudas. La cruz de la cruz antigua, déjame comentar ¡Arriba! ¡No!